Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión, en este segundo bloque. Ya hemos resuelto el tema de la nueva constitución, por lo menos nosotros acá en el primer bloque, ¿cierto? Quedó medianamente claro algunos de los aspectos, ¿cierto? A modo de broma, de lo que estamos tratando hoy día. Pero hay muchas otras cosas, Rubén Berríos, respecto, digamos, de lo que la gente quiere. Hay muchas demandas y la verdad es que uno empieza a ver cada movimiento, cada organización tiene sus demandas, tiene sus peticiones y por mucho, ¿cierto?, que uno mueva la billetera fiscal y cargue con impuestos, en fin, es difícil, digamos, ¿cierto?, darle la solución a todo. ¿Por dónde crees tú que debiera empezar o dónde debiera ponerse énfasis en el corto plazo respecto de solución de algunos problemas que han salido en este estallido social? Buen tema. Primero están las demandas que son de carácter nacional, donde muy poco puede hacer un consejero regional, aprovechando que están mis dos colegas aquí, ¿verdad?, Pedro y Felipe. Nosotros no vamos a solucionar el tema del aumento de la pensión, no vamos a solucionar el tema del sueldo mínimo, pero sí hay problemáticas regionales que son, por ejemplo, lo conversábamos en la Comisión de Transporte el otro día, nosotros tenemos que distribuir como consejo regional con más o menores facultades el Fondo Espejo Transantiago. Y yo interpelaba... Que a propósito, vienen entregándolo durante varios años. Hace mucho tiempo, ¿cierto? Y yo interpelaba justamente porque teníamos en la mesa una queja justamente escuchando a la ciudadanía de la gente que vivía en Alto Hospicio y decía, ¿sabes qué? Esas micros no pasan por mi barrio. Y trajimos al presidente del sindicato. Lo que pasa es que la calle está en malas condiciones. Entonces yo, si voy para allá, deterioro mi máquina. Por lo tanto, no puedo pasar por ahí. Y es culpa de Servio, porque Servio no ha arreglado, Servio está haciendo reparaciones. Entonces le digo, pero presidente del sindicato, le cuento que esa micro la compramos con fondos del gobierno regional, pues, el 80 o el 90% de ellos, y lo que buscamos nosotros es que justamente llegue a ese barrio, pues. Y no se está deteriorando su bien, se está deteriorando un bien del Estado, entre comillas, ¿verdad?, porque obviamente es propio, es de él. A no ser que nosotros tengamos que cambiar el enfoque, pues entonces la próxima vez no vamos a tener que financiar compra de microbuses, pues. Vamos a tener que financiar primero arreglar el pavimento, para que los buses que financiamos lleguen al barrio donde queremos, donde el vecino se está quejando que no tiene locomoción. Es una solución y una visión que podemos nosotros mejorar. Y por qué no decir, aquellos que postulen al Fondo Espejo, nuestra exigencia va a ser que el cobro al adulto mayor sea el mismo que al estudiante. 120 pesos, hoy día pagan 60 pesos menos que el pasaje normal, 80. 500 el normal, 420 el adulto mayor. Y tiene que mostrar la cédula, ¿sabías tú? El otro día con este tema andábamos en micro con mi hija chica, nos subimos, 5 pasajeros se subieron en el recorrido, 4 adultos mayores. Y para poder pagar pasaje de adulto mayor, y tiene un reloj gigante que dice, mostrando cédula de identidad. O sea, esas cosas podemos abordar a nivel regional. El presupuesto regional son 40, vamos a partir con 44 mil millones en el 2020. Pero de repente llegó un proyecto a la mesa que dice, ¿sabe qué? Casi 1.000 millones para una bandera del Bicentenario. Hoy día, ¿cómo está? ¿Tú crees que está en condiciones de nosotros priorizar un presupuesto para una bandera? Por muy bonito, por muy simbólico que sea, ¿verdad? Obviamente que podemos dirigir esos recursos a una necesidad. Como ejemplo, hoy día no contamos con buenos ascensores en el hospital regional. ¿A cuánta gente beneficiaríamos si cambiamos el enfoque? Obviamente esto es gobierno regional, ojo, consejo regional e intendente. Ok, Felipe, hay una serie de demandas de la ciudadanía que a lo mejor son resorte, digamos, ¿cierto? O podrían ser resorte, digamos, de las decisiones que ustedes toman. ¿A ti te parece que se puede rebarajar un poco el naipe? ¿Es necesario hablar con el intendente? ¿Cómo ves tú, digamos, lo que está planteando Rubén? Es complejo nuestro rol porque las facultades están muy limitadas conforme al ordenamiento jurídico. Nuestras facultades son aprobar, rechazar o modificar ciertas iniciativas del Ejecutivo. No tenemos iniciativa en términos de gasto. Nosotros no podemos decidir qué gastar. Como dice Rubén, podemos decidir y hacer énfasis y priorizar ciertas áreas por la vía de la no autorización. Para eso necesitamos actuar en cuerpo. Además, no podemos actuar con minorías, debemos actuar con mayorías dentro del Consejo. Es complejo, sin embargo, podemos tomar el desafío de sentarnos con el Ejecutivo y de alguna forma acordar ciertas materias como las que acaba de mencionar Rubén y que tienen que ver con la inversión. ¿Dónde vamos a poner la inversión y dónde vamos a hacer el énfasis? Y así las cosas, también creo que hay una cuestión que a mí me gustaría instalar y que tiene que ver con las desigualdades. Porque las desigualdades no se dan solo en términos individuales, sino también se dan en términos territoriales. Y hay una desigualdad regional, toda vez que cuando un proyecto tiene que ser evaluado, se evalúa conforme a la población. Y donde hay menos población, hay menos inversión. Y se genera un círculo bastante complejo para los poblados menores, llámese borde costero,
llámese comunas de Alta Marugal. Y en eso significa que finalmente terminamos concentrando las inversiones siempre en las grandes urbes, así como nos pasa con Santiago, Iquique versus cualquier otra comuna. Y ahí nosotros sí también podemos y tenemos herramientas, como la distribución de los FRIL, como la distribución de ciertas inversiones del Fondo de Innovación y Competitividad, prevalecer sobre la regional, la provincia de Alta Marugal. En fin, hay mecanismos que hacer. El fondo del 6%, que también es resorte nuestro. Es decir, ok, este año, de aquí para adelante, vamos a fortalecer la provincia de Alta Marugal o estas áreas vamos a darle mayor preponderancia. Ahí podemos, pero finalmente lo que sucede es que también estamos distribuyendo miseria, porque nunca nos alcanza para todo. Y ahí está también esta desigualdad desde el punto de vista nacional, porque nosotros tomamos las decisiones de nivel regional solo del 10% de lo que se toma a nivel central. De los 400.000 millones de pesos redondeados, solo 40.000 tomamos nosotros la decisión. ¿El resto qué la toma? Un Seremi designado por el gobierno de turno, que conforme a sus ideas del nivel central hay que invertir a través de los ARI. Y nosotros tenemos ahí una pequeña herramienta a través de los ARI a nivel nacional, a nivel anual, pero no es preponderante. Entonces, ¿cómo de verdad empezamos a hacer? Y para cerrar muy rápido, yo sé que hay poco tiempo, pero aquí lo que hace falta también, y en algunos espacios lo he visto, es determinar respecto a los ingresos nacionales las rentas regionales. Nosotros generamos, así como otras regiones, gran riqueza del país, pero finalmente esa riqueza o esos ingresos no se ven directamente relacionados con la gente que está haciendo parte acá. Pedro, el próximo año se elige gobernador regional, entre otras cosas, digamos, dentro de toda esta vorágine probablemente haya pasado un poco inadvertido el tema, pero se viene esto, van a tener, cierto, que proponer distintas propuestas, valga la redundancia, cierto, los candidatos, es una exigencia además, cierto, de este nuevo cargo, pero todo el mundo se queja que no tienen suficientes atribuciones, que ni, no... Ni billetera, cierto, para hacer cosas, entonces... No hemos visto una movilización, una presión significativa, cierto, del nivel político local para que ello se revierta en el corto plazo. Quizás esta sería una buena oportunidad, cierto, de acelerar esos cambios de manera tal de que cuando se elija el gobernador regional el próximo año pueda tener algunas atribuciones y algunas lucas que ahora no tiene para poder hacer, cierto, inversiones dirigidas y localizadas. Sí, yo creo que la gente ha puesto de relieve hoy día en la calle, en estos ya tres semanas de movilizaciones, la desigualdad social, uh-huh. Que está intrínsecamente ligada, ¿no es cierto?, al origen de la actual Constitución. Pero está la otra desigualdad, pues, la desigualdad territorial, que el gobierno la asume de alguna manera también y se da cuenta, por primera vez, que un instrumento, ¿no es cierto?, como el Fondo Común Municipal, parece que está pelando mal el chancho, ¿no es cierto?, porque hay municipios que dependen en gran medida de ese fondo común municipal, prácticamente todos sus presupuestos, y otros que no dependen tanto, como Iquique, por ejemplo. Pero que esto era desigualdad. Y se da cuenta, ¿no es cierto?, de este que mecanismo no estaba distribuyendo riqueza hacia las comunas más pobres. Entonces, hay un elemento de desigualdad territorial donde también está este instrumento que se instala a partir del próximo año, que es el gobernador regional, el intendente ahora electo por votación popular, pero que llega como una figura decorativa. Y esto porque la descentralización que se venía discutiendo incluso desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, se fue impulsado también en el primer gobierno de Piñera y que culmina con la ley de descentralización en el gobierno de Bachelet II. Pero una ley de descentralización, ¿qué es eso? Es el titular. Porque, como decía Felipe, viene sin que podamos nosotros acceder a rentas regionales. Rentas que se generan en la región, ¿no es cierto?, y que pudieran fortalecer el desarrollo de cada una de las regiones. Y lo otro, a mi juicio más importante, el traspaso de competencia. Fíjate que el traspaso de competencia había una fecha en donde el presidente de la República, en este caso Sebastián Piñera, tenía que determinar cuáles eran. No sé si era el mes de junio, parece, este año, y determinó que eran 15 de 5 ministerios. Pero si uno analiza estas competencias que el presidente de la República decidió como facultad de él traspasar, son todas de carácter administrativo. Por ejemplo, nosotros aquí en la primera región, ¿cómo habría sido la respuesta de la ciudadanía en la primera región, en Tarapacá, si uno de los traspasos de competencias viniera desde el Ministerio de Hacienda para dejar de concebir a la zona franca, ¿no es cierto?, como este modelo rentista que tiene de arriendo de inmuebles
donde obtiene la ganancia, se le lleva a Santiago, viene el hombre del maletín todo, en cualquier gobierno, ¿eh? Sí, sí. Viene el hombre del maletín de Hacienda y se lo lleva a Santiago y chao. Fíjate, si ese traspaso de competencias de Hacienda dijera que la zona franca va a ser la palanca de desarrollo que nosotros queremos que sea. Ahí te fijas que sería importante que esa desigualdad territorial se revirtiera con medidas que el propio presidente pudo haber tomado. Y yo creo que hoy día, a partir de toda la discusión, constitución o no constitución, lo que venga para adelante, también tenemos que discutir esta desigualdad territorial que es evidente y que viene de la mano de una subsecretaría de desarrollo regional que no está tomando, o digamos, no está a la altura de lo que la descentralización requiere en el país. Por tanto, la desigualdad individual, AFP, bajas pensiones, salud, educación, etcétera, pero también la desigualdad territorial, que hace que algunos territorios tengan más ventajas comparativas que otros para poder crecer. El tema de la salud, Rubén, por ejemplo, también ha sido estado dentro de los top 5, podríamos decir, ¿cierto?, de lo que la gente necesita urgentemente. Nosotros tenemos desde hace mucho tiempo quejas, ¿cierto?, de los usuarios de nuestro sistema de salud, que no solo es acá, digamos, en todo el país, pero especialmente el nuestro. Y a pesar, digamos, de que los gobiernos, ¿cierto?, se van sucediendo, vienen nuevos candidatos, vienen nuevos presidentes, la situación sigue igual, digamos, igual o peor. ¿Cómo ves tú que habría que intervenir ahí, digamos, para mejorar esto? Bueno, hay cosas que son de nivel nacional. La política nacional de salud, yo lo digo, responsablemente, no es la propiedad, es mala. Pero nosotros como región también podemos hacer algo. Lo que decía de repente Felipe, recogiendo un poco lo de Pedro, nosotros tenemos facultades limitadas. Nosotros no podemos, como consejeros regionales, lo que te mencionaba recién, sabes que faltan ascensores en el hospital, vamos a hacer un proyecto para comprar los ascensores. La facultad legal no es nuestra. ¿Quién tiene que presentar el proyecto? ¿El Servicio de Salud? ¿O el Ministerio de Salud? Mientras no presenten la iniciativa no podemos poner un peso. Yo creo que eso falta. Si hoy día hay problemas en salud, el presupuesto es escaso, 44 mil millones vamos a tener en el 2020, pero si nosotros tuviéramos que priorizar, yo creo que priorizaríamos los proyectos de salud, pero no entran los que se necesitan. Te cuento que hay un proyecto de ascensores de hace 3 años, si no me falla la memoria, y que se ha caído 2 veces en licitación porque los oferentes están pidiendo como un 40% más de lo que hay asignado para ellos. ¿Qué tiene que hacer ese proyecto o esa unidad técnica? Reevaluar el proyecto y aumentar, pues suplementar lo que falta, si no, no se va a solucionar. Y ahí nosotros recién podemos aportar esos recursos. Yo creo que eso falta. Tenemos un déficit de la pega que tienen que hacer las unidades técnicas. Si queremos mejorar la salud, la unidad técnica, que es el Ministerio de Salud o el Servicio de Salud, tendrían que tener una cartera de proyectos, pues. También podríamos nosotros aportar a través de una subvención, con un convenio también, tal vez para disminuir la lista de espera. También existe una facultad. Lo que pasa es que no depende solamente del Consejo Regional ni del Gobierno Regional. Dependemos porque este es un país centralista, dependemos del Ministerio de Salud o del Servicio de Salud. No es que para nosotros la política nacional, nos dicen ellos, tiene esta otra prioridad. Hoy está funcionando mal la farmacia. Si nosotros vamos a terreno, podemos pediatría, hay que ampliar pediatría. O sea, si nosotros pudiéramos definir, sería, como decir, otro gallo cantaría. Pero dependemos del servicio local. ¿Y el servicio local de quién depende? Del nacional. El tema, Felipe, de que la gente tenga mayor participación en las decisiones que se toman en una comunidad, también ha sido, ¿cierto?, ha salido, digamos, probablemente no sea una primera prioridad, pero es relevante a la hora, ¿cierto?, en que uno dice, a mí me gustaría que en Iquique o que en la región se invirtiera en tales o cuales cosas, y resulta que esos temas no los veo porque o no son populares, ¿cierto?, o no dan réditos políticos, o en fin, cada uno tendrá, digamos, ¿cierto?, sus razones por las cuales ha aprobado o no un determinado proyecto. Pero también la gente siente que no tiene acceso a participación, la posibilidad de hacer plebiscitos vinculantes respecto a distintos temas. También es una medida que podría de alguna manera, ¿cierto?, descomprimir esta situación de conflicto. Y también tomar en cuenta, digamos, lo que la gente opina. Yo el otro día comentaba, un señor me decía, mira, yo soy re pelotero, me gusta harto el fútbol, pero si yo hubiese tenido que distribuir los 30 mil millones que costó el estadio, a lo mejor lo habría gastado en otra cosa, digamos, ¿ya? Y es razonable que un señor como él o como cualquiera otro diga, mira, ¿sabes qué? A lo mejor esto se podría haber hecho, no sé, centros deportivos en otro lado, en fin. La gente tiene ganas de participar y no tiene cómo, no tiene canales, digamos. Sí, yo hace un tiempo atrás he estado reflexionando respecto a eso y yo fui director de desarrollo comunitario, he trabajado en el tema municipio hace un buen tiempo, de cuando tenía bastantes años menos,
Y la verdad es que la participación ciudadana es un tema muy importante que profundizar, porque si bien hoy día se está hablando de la participación, de la falta de escuchar del mundo político y la participación, y sin duda los políticos hemos sido interpelados fuertemente para hacer mejor nuestro trabajo, es sumamente importante que la ciudadanía también participe de los espacios que se abren. Y yo siento de que, por ejemplo, en el tema de las juntas vecinales ha habido una crisis profunda de participación en las juntas vecinales. Una organización desde el punto de vista territorial fundamental para poder generar participación en los vecinos. ¿Por qué la gente no participa? Yo tengo la impresión porque siente de que su participación no genera resultados. Y un poco parecido también y extrapolado a lo que ocurre en el país, porque la gente a lo mejor no iba tanto a las marchas porque sentía que era una marcha más. Hoy día, ya lo dijimos, significa que estamos haciendo cambio, entonces por eso es que la gente participa. Entonces, habría que estudiar bien eso. Cada vez las reuniones de Centro de Padres Apoderados también va poca gente. Cuando es un tema que inmediatamente te interesa, es tu hijo, tu hija, y también son bajas las participaciones en los Centros de Padres Apoderados. Van los mismos papás de siempre, son los mismos que se encuentran siempre, y los demás no van. Entonces, si tú te empiezas a dar cuenta, de alguna manera, yo creo que todos tenemos que recoger la responsabilidad de esto, como ciudadanos, como miembros de la sociedad, de participar más en los espacios que ya se abren. Mira, nosotros como consejo requerimos para la inversión de las plazas, parques y todo, requerimos de una participación ciudadana a lo menos del 30%. ¿Obligatorio? Hace 3 años. Nosotros fuimos una región pionera en decir, ya, ¿sabes qué? De las decisiones que los alcaldes quieren tomar, en dónde invertir los recursos que nosotros les entregamos para construir mejores espacios públicos, les decimos a lo menos que tenga una validación del 30%. Algunos municipios se comprometieron con el 100%, otros con el 50%, pero a lo menos que fuera con el 30%. Y han estado dándose ese tipo de participaciones. Los proyectos como el estadio también tienen participación ciudadana. Ahora, el punto está en que qué tipo de participación, cómo se hace la convocatoria, se hace bien, de buena manera, se informa bien. Eso no lo sé. Ok, Pedro, cuando nos invitan a participar, ¿cierto? Está el caso del plano regulador, por ejemplo, que está reciente, y muchas otras iniciativas, la gente participa poco, digamos. Tenemos poco sentido de que las cosas que nos interesan o que nos importan o que nos van a provocar en algún minuto cualquier cosa en nuestras vidas, no participamos. Y eso tiene también que ver con una forma de vivir desde hace muchos años de individualismo, ¿cierto? De mi metro cuadrado, de esto no me afecta directamente, por lo tanto, ¿para qué voy a participar? Pero después somos buenos para reclamar, digamos. Así es, porque nos sentimos poco convocados también a participar, porque las mismas organizaciones sociales fueron atomizadas, no de ahora, desde el primer minuto después del año 1990. Recuerda que en el propio gobierno de Patricio Aylwin, el desaparecido expresidente, se atomizó al organismo natural de la población, que es la Junta de Vecinos, permitiendo crear múltiples juntas de vecinos, múltiples uniones comunales. Por tanto, existían tantas uniones comunales como 3 juntas de vecinos pudieran formar. Eso significa atomización. Entonces, cuando tú generas esa forma de organización, terminas finalmente desincentivando el deseo de participar de la gente. Y respecto al plano regulador en particular, quiero decirte que aquí los municipios han gastado, Iquique, enormes recursos en inserciones en la prensa, ¿no es cierto?, para llamar a la gente a participar, y la asistencia ha sido bajísima. En un tema tan crucial como es el plano regulador, porque al final depende de la vivienda. Al final, ¿quién termina participando más que con la gente en la Cámara Chilena de la Construcción? Los centros de interés, los grupos de interés. Los grupos de interés, que la Cámara Chilena está más preocupada del ciudadano común, de qué se construye y cómo se construye, ¿no es cierto?, si alta, media o baja densidad. Porque hay un interés de por medio, como decía Felipe. Entonces, yo creo que hay que retomar hoy día la organización de base, la organización territorial, como una organización de verdad, que sirva para algo. Lo que está pasando en la calle hoy día, y así han coincidido tanto Rubén como Felipe, yo creo que la gente está tanto en la calle porque siente que esta movilización está sirviendo para algo. La del 2006, la Revolución Pingüina, ya sabemos en lo que terminó. Un cambio cosmético, ¿no es cierto?, en la LOCE. Ah, pero no aseguró el derecho a la educación como un derecho social y no como un bien de consumo. Después del 2011, nuevamente, una gran asonada social, millones en las calles, y luego fue cayendo a poco, sin cambios sustanciales. Pero lo que está pasando ahora es distinto. Ahora la gente siente que la calle efectivamente puede posibilitar un cambio de verdad, pero ya un cambio en la vida,
de las personas que están marchando, de las personas que están en la calle. Y por eso tenemos a la gente en la calle. Si lo miramos como un fenómeno sociológico, tenemos que llegar a esa conclusión. La gente está en la calle porque siente que su vida puede cambiar a partir de lo que hoy día está pasando y lo que tiene. Por eso dice, no soltemos la calle. Eso no es una consigna política lanzada por algún órgano, digamos, como algún partido, partidista. No, la gente está sintiendo que, pucha, no tenemos que soltar la calle, porque la soltamos, van a pasar 40 años en que nuevamente pongamos de relieve los temas que el movimiento social ha puesto hoy día en el tapete. Y también, Rubén, ahí, ¿cierto?, se da este tema de participación, por ejemplo, en las elecciones, cuando te convocan, en fin, porque mucha gente se abstenía de participar precisamente porque decía, bueno, ¿para qué voy a votar? ¿Para qué voy a elegir a tal persona si al final no va a pasar nada? Digamos, a mí no me va a cambiar mi vida, ya llevo, no sé, he vivido 30, 40 o 50 años y no pasa nada. Y sin embargo, en la calle sí está viendo que están pasando cosas. Entre otras cosas porque han sido tremendamente masivas, digamos, las manifestaciones. Sí, antes de responder eso, para cerrar el tema de participación ciudadana, porque tenemos que hacer nobleza obliga. La participación ciudadana siempre ha existido. Todos los proyectos que se ejecutan, pero todos, el que tome nombres, es obligatorio realizar un proceso de participación ciudadana. ¿Cuánta gente participa? Es lo que podríamos cuestionar. ¿Y la forma? ¿Por qué? Porque yo llevo un proyecto, por ejemplo, a los vecinos del Morro. Voy a modificar la playa Bellavista. Pero no le pregunto, ¿quieren modificar la playa Bellavista? Entonces, hago que participen en el proyecto ya determinado. ¿Qué lo validáis con un proceso así, una foto? El 169 es un poco más exigente. Todo lo que signifique en comunidad indígena, estoy obligado. Es un poquito más exigente. Pero lo que decía Felipe antes, los frills es otra cosa. Los frills, yo no le digo a la Junta de Vecinos, esta es su plaza, ¿qué es lo que quiere ponerle? No. Yo le digo, mire, tengo una plaza, tengo una multicancha, tengo una sede social. ¿Cuál ustedes quieren que se haga? Eso sí es mayor participación, porque yo elijo el proyecto. Yo elijo si me conviene más una plaza en mi barrio, me conviene más una sede. Por ejemplo, el estadio, por ejemplo. Eso se hubiera resuelto a través de este proceso. Claro. Eso es lo que buscamos. Es poco, pero no les obliga. Se hace, pero es poco. Ese 30%, ojalá que en la próxima distribución lo subamos al 60, al doble. Y ojalá el 100. Sí. ¿Cierto? Obligación que cada municipio, porque ¿sabes cómo lo hacen los municipios? Están obligados a hacer una consulta. Votación, que vaya la gente. Y tienen que llevarnos los medios de respaldo de ese proceso. Y si no, quedan fuera. Y nosotros entregamos, ¿sabes cuánto cada año? La última vez entregamos más de 8 mil millones de pesos en esa línea. O sea, es importante. Estamos hablando del 20% del presupuesto. En lo otro que tú mencionas, sí, de las elecciones, yo creo que esa mentalidad de que, oye, mi voto, ¿qué importa si es un voto? Y por eso, en ese sentido, me da lo mismo. No me afecta la política. Obviamente que me afecta la política. El sueldo mínimo se fija a través de una política. La hora que yo trabajo se fija a través de la política y esas autoridades que yo elijo o tengo que elegir. Y mi voto sí importa. Te recuerdo que en Guara, un voto pudo haber dicho quién era el alcalde, un voto. O sea, si una persona más hubiese ido a votar, hubiese dicho si Silva o Bartolo es el alcalde. ¿Por qué? Porque empataron y tuvieron que hacerlo con un papelito, dos papelitos en una bolsita. Yo estuve ahí, así, sacó ojo cerrado, Bartolo el alcalde, así se definió y no fue la única comuna de Chile que pasó. O sea, un voto sí importa. Hay que ir a votar, hay que decidir quiénes son nuestros territorios. Vamos a hablar de lo que viene en política y los desafíos para los políticos, ¿cierto?, a partir de este estallido social en el tercer bloque de nuestro programa. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.